Dante Luna con Carlos Rivera, Jesús Conti, te saluda Nacif. Buenas tardes, querido Jesús, para vos, para Dante, a Carlito, amigo Aguilera, a Fer. Un saludo muy grande y si no, ya son tres. Prácticamente con mucho trabajo, muchos actores, ¿no? Los clubes, el periodismo, la provincia, la Secretaría de Deportes acompañándonos, los medios, los dirigentes, árbitros, policía, todo un despliegue. La verdad que es un terminar para volver a arrancar con la actividad de las ligas y bueno, el balance siempre es positivo en muchos aspectos. Hay cuestiones negativas que son preocupantes, ¿no? Tienen que ver con los hechos de violencia que hemos vivido, algunos muy marcados, ¿no? Seguramente llamará a la reflexión, a que podamos en algún momento sentarnos en una gran mesa y tratar de subrayar con mucha fuerza lo que nos pasa por momento cuando los partidos no finalizan y eso un poco que empaña, ¿no?, toda la actividad y el sacrificio que se hace. Te voy a detener ahí y te voy a sacar un cachito de lo que es la final y todo lo que obviamente genera esto, ¿no? Quizás a vos te toca esto de tener más contacto con un fútbol que, bueno, por momentos parece no haber evolucionado en algunas instituciones como uno quisiera. Y no lo digo futbolísticamente, sino lo digo dirigencialmente por momentos a través de los hinchas. Me da la sensación de que hay clubes, y no tengo intención de mencionarlos, pero digo, me da la sensación que parece que hay clubes que todavía no se olvida de esos primeros pasos, a lo mejor en una liguilla, y creen que jugar hoy este tipo de torneos y eventos se asocia mucho a eso, a la guapeada, a la acción descalificadora. Me parece que en ese aspecto, Nacif, hay que trabajar muchísimo, ¿no? En renovar, en entender que obviamente es un deporte y con todo lo que conlleva eso, ¿no? Es muy difícil, sí, es muy difícil. Será una tarea grande los dirigentes que vengan, porque a mí particularmente me preocupa, me quita sabor cuando ocurre algún hecho lamentable. Gracias a Dios, sin ningún tipo de víctima fatal, porque ya no estaría ni hablando, ¿no? Pero uno no deja de pensar que tal vez algún proyectil, algún golpe de puño, alguna mala acción nos puede llevar a parar todo, ¿no? Y pasar un durísimo momento. Siempre digo que no hay que esconder la basura bajo la alfombra, que hay cuestiones que pasan y en el fútbol en general, lo hemos visto a nivel profesional también, donde algún disparador, ya sea tal vez por una decisión del árbitro, una decisión de un jugador, el mal comportamiento de un hincha, nos lleva a tener que lamentar estas cuestiones y tratar de buscar la metodología en algún momento para que esto no suceda más y que entendamos de una vez por todas que el fútbol es un espectáculo deportivo, que no es más que eso y que los protagonistas son los jugadores y nosotros somos los que disfrutamos el espectáculo, pero bueno. Hay cuestiones que ¿Cuál es la al responsabilidad, dirigente. Nacif? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen Sí. ustedes como dirigentes en esto, ¿no? En estos casos, como bien lo decías, que vos ponen toda la escenografía de lo que es este espectáculo. Pero ¿qué otra responsabilidad les cabría a ustedes? No le escucho bien la pregunta, Carlito. Buenas A tardes. ver, ahí, ¿me escuchás mejor? Ahí lo escucho, ahí Bien. lo escucho. Buenas tardes, ante todo te decía. No, digo, con Sí. respecto a esto de lo que estás hablando, ¿no? Que cada uno de los actores o cada uno de las patas de esta mesa llamado fútbol, ¿sí? Y tiene que cumplir con lo suyo. Pero en estos casos, cuando aparecen los actos violentos y que sorprende que aparezcan desde la cancha, desde adentro de la cancha, hacia afuera, o sea, y que Sí. comiencen, ¿no?, a involucrar lo que
o a invertirse lo que era antes, ¿no? De que siempre surgía desde afuera y donde hablábamos que las víctimas eran los jugadores y que ahora se convierten en victimarios, sobre todo por lo que ha sucedido últimamente. Y vuelvo a reiterar en esto, ¿cuál es la responsabilidad que les cabría a ustedes en este caso? Tomar decisiones que a algunos le pueden llegar a ser consideradas antipáticas. Y sí, la fría letra del reglamento, esta lección y pena, por ahí para muchos es la solución. Y yo creo que lo hablaba con el jefe de la policía hace un par de semanas atrás. Creo que la solución es la prevención. Y en este caso, la mejor manera de prevenir es educar. Y para educar tenés que tener gente capacitada. No, no, yo no me puedo dedicar a enseñar inglés cuando no sé ni cómo se escribe ok, ¿me entiendes? Entonces, me parece que nosotros, y lo digo de hace mucho, necesitamos gente capacitada, gente que estudie, gente que se haya recibido para estar al frente de un grupo de personas y los haga entender y comprender que esto es un show, que es un espectáculo, que es una actividad que debe ser sana y no violenta. Y será la misión de los dirigentes, sobre todo de los clubes, porque uno organiza fútbol y puede llegar inclusive a exigir de que gente capacitada esté al frente, ¿no? Pero la última palabra la tiene el dirigente del club, que es el que conoce su economía, y deberá articular la manera a lo largo y a lo ancho de la provincia para que tengamos gente idónea al frente de los chicos, sobre todo, ¿no? También hay que entender esto. En la evolución del dirigente tiene que pensar que en la medida que los clubes sean lo más sano posible, la familia en general, que es a lo que siempre se apela, se va a arrimar. Y quizás cuando se sostienen a dos o tres, que son los que generan actos de violencia, obviamente siempre va a estar ese grupito y nada más que ese grupito y no se va a poder apelar a nada más. Pero volviendo al fin de semana, contanos un poquito la apertura del escenario para la gente, cómo van a estar diagramado, obviamente, todo el sistema de ingresos. ¿Qué nos puedes contar? Bien, estamos hablando ya con los dirigentes de ambas instituciones, por la cercanía geográfica y cómo está en el mapa cada uno de los clubes enclavados. El sector norte del Estadio Bicentenario va a ser para la gente de Albatón, el sector sur para la gente de Rawson. Se va a tomar la decisión del precio de las entradas, que no va a variar mucho, va a ser muy poco si se llega a variar, teniendo en cuenta que es un solo partido y que lo que se recaude más, los premios en efectivo van a ir como destinatario a los dos finalistas, así que es muy probable que sobre las 17:15 sea el comienzo de la final. Lo vamos a charlar con la gente de la policía también. Y a las 14:30 está dispuesto que se juegue el partido por tercer y cuarto, como ya lo venimos haciendo históricamente. Nos ha gustado muchísimo que los dos presidentes, que en suerte les ha tocado perder, quieran jugar el domingo, sí, quieran estar en el Bicentenario, quieran disputar ese encuentro. Y me parece lindo, ¿no? Porque hay chicos que van a estar en esta calle y tal vez uno vaya a saber cuándo puedan volver a estar, ¿no? ¿Y con En qué este jugadores va a jugar año tan Juventud importante. Unida? ¿Y con qué jugadores va a jugar Juventud Unida el partido? Y con los jugadores del club va a jugar No, también, está bien, capaz. pero prácticamente tienen que esperar lo que ha sido la resolución. Tiene cuatro jugadores informados nada más, tal vez, y Cuatro una lista jugadores de 30. informados. O sea que no han sido tan Entonces, graves entonces como se dijo no, las acciones, entonces. no, 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 para nada, no, 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 para nada, no, no. Hay un jugador informado de San Miguel también, es técnico, y cuatro jugadores. Ya se le ha pasado vista al club para que haga el descargo correspondiente, se le ha dado copia del informe del árbitro y están muy deseosos, inclusive los. Bien. Yo no quiero insistir sobre esto. Quiero preguntarlo, pero tan solo para aclararlo, porque en las redes sociales se ha hablado mucho de lo que ha sido el partido. Y por ahí quizás en lo que también sucede, que a veces las redes sociales desinforman. Se habló de que
hubo agresión al árbitro. Y haber una agresión al árbitro prácticamente cabría de que el partido se le dé ganado. Está bien, el partido ya prácticamente estaba terminado porque sucedió la parte final, ¿no? Sí. Pero que las sanciones iban a ser fuertes, o sea, de acuerdo a los antecedentes que se hablan. O sea, que lo sucedido no ha sido tan grave entonces. Esto para aclararlo, ¿no? No, para aclararlo. Yo he atendido a los árbitros, le hemos hecho efectivo el pago desde la organización. Ellos han hecho el trámite a Chigot. El árbitro informa que recibe un puntapié de un jugador cuando había cobrado a favor de ese equipo, ¿no? Tras la expulsión, ¿sí? Por una agresión a un rival sin pelota. Entonces se ha aconsejado de AFA y de todos los extractos que los intentos de agresión o agresión a los jueces sea motivo de suspensión, así que por ahí, sí, yo no he tenido ni he mirado mucho redes sociales, pero te cuento textualmente lo que el árbitro ha informado y que ya el informe lo tiene el club local para hacer los descargos correspondientes hoy día. Y que anoche yo hablando con el presidente, ellos han lamentado la actitud de algunos jugadores, ¿sí? Que sobre todo han notado muy nervioso durante el transcurso del partido, pero el deseo de poder jugar en el tercer y cuarto puesto y que el resto del plantel pueda ir al estadio, que puedan ir los chicos inferiores, que sea una fiesta y que puedan vivenciar esta primera participación. Por primera vez este club participa en un torneo provincial y han hecho mérito para estar. Y bueno, los jugadores que estén informados se lo irá a sancionar y los que no tendrán la chance de poder jugar este partido, ¿no? Nacif, te mandamos un abrazo, gracias por el ratito. Obviamente, como siempre, los vamos a estar acompañando dentro del ámbito de lo que genera importancia, ¿no? Como es esta final, con mucho condimento y esperando que, por supuesto, se viva como se tiene que vivir, de la mejor manera, de manera intensa, futbolísticamente y deportivamente. Un abrazo. Un abrazo, Jesús. Una sola cosa para aclarar, para en el plano deportivo, sobre los dos finalistas. Hoy he recibido la comunicación de club de la Liga Barón Angaco, donde lo ha declarado el representante a través de la Liga Club San Miguel, ¿sí? Prácticamente estamos ya en condiciones de decir que los dos primeros clasificados del país para el próximo regional sería San Miguel de Unión. Así que, bueno, felicitarlo a ambos clubes por este logro deportivo de poder llegar al regional. Para nosotros, que estas instituciones puedan representarnos a nivel nacional y bueno, seguramente vamos a tener un lindo marco de público con un montón de cosas que está preparando la Secretaría de Deporte, que nos está acompañando de principio a final, como todos los años, y que ha accedido a que también el fútbol seño, si Dios quiere, el sábado tenga el Estadio Bicentenario también para desarrollar las tres finales del seño provincial, donde lo tenemos a Peñarol entre uno de los grandes equipos jugando también. Así que agradecerle a la Secretaría de Deporte y a ustedes, que vamos a estar seguro en contacto todas las semanas con todos los detalles. Nacif, yo te quiero preguntar, Dante te saluda. Yo tengo una inquietud, sabes que uno es muy muy inquieto en este tema de los números y un poco volver atrás. Yo tengo dudas con respecto a las ediciones, los campeones. ¿Ustedes poseen el material de prensa, de la federación, con respecto a todo el desarrollo de la Copa de Campeones? No hemos hecho una revisión, sí. Sabemos de su gran trabajo investigativo que está realizando y seguramente cruzaremos información con uno de los medios que siempre ha acompañado y que han sido prácticamente los creadores con las ligas de San Juan, que la gente del diario, la verdad que está haciendo un trabajo magnífico usted antes, pero bueno, no precisamente yo no puedo ya en condiciones de decir cómo ha sido el cronograma todos estos años y qué clubes son los más campeones o no. Sí, lo tenemos a Peñaflor como el más campeón y segundo Árbol Verde de Hacha, pero bueno,
ya con el trabajo que usted está haciendo, más lo que nosotros podamos aportarle, vamos a... Era para eso ya. Que preguntaba, no, porque no, te habías olvidado de felicitarlo, entonces por eso lo estaba preguntando. No, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No, no, tan solo está haciendo, quiero y me hago cargo de lo que digo. Y sí, como siempre, si lo, como siempre. Como... Vamos a confiar en Dante para tener no, un cierre que, ahora en abril. Claro, no, es que lo un quiero cierre. Llevar por el lado de que llegan a la final, por ejemplo, un equipo de Albardón que nunca la ha ganado, y el caso de Unión de Villa Crause, que viene a posicionar nuevamente un equipo de Liga Sanjuanina de Fútbol en la definición del campeonato. A eso quería ya ir más por el lado de un equipo de Liga Sanjuanina de Fútbol, que es lo que más seguimos nosotros acá, viste, no. En el detalle de que sería junto a San Martín Deportivo Desamparados, al menos hasta que no tengamos el resultado final, los que han llegado a esa instancia, ¿no? En esta copa. Era el dato que sí, te quería aportar. Los dos equipos por primera vez van a tener la chance de salir campeón. Claro, en el claro. caso de Liga Sanjuanina, sería por primera vez un equipo de la Liga Sanjuanina que pueda acceder a la final y que va a tener una gran chance, como lo va a tener San Miguel, obvio, de coronarse. Así que bueno. No, es que ahí está el dato erróneo. Si vamos a tomar desde el origen de la Copa de Campeones, el primer ganador fue Asti, el segundo fue Sportivo Desamparados y el tercero San Martín. Claro. Eso es lo que yo quiero destacar, por eso te digo. Hay que pedir. Yo no sé de dónde sale, quién maneja la información oficial, por eso te quiero decir. Yo puedo decir quiénes son los que, a mi entender, han ganado la Copa de Campeones en todos estos años y las ediciones que se han jugado, pero es un dato que yo aporto. Claro. Puede ser refutado por alguien. El problema es que ese alguien se podría haber tomado el trabajo de haberlo hecho en el tiempo. Esa es la duda que yo tengo. El dato preciso que yo le puedo acercar, que el verdadero torneo Copa de Campeones arrancó en el 79 y el primer campeón fue el Atlético Independencia. Los otros torneos que se han organizado hacia atrás no tenían un marco federativo, ¿no? Las Ligas Unidas se crearon en el año 77, 78, se comenzó a trabajar en ese proyecto, y quien redactaba los reglamentos fue el pionero, ¿no? Fue mi padre, yo he hablado mucho sobre la historia, sí. El dirigente de fútbol de los años 50 en adelante, y conocía bien la historia, ¿no? Eso tenemos que replantear en algún momento, Dante, y con el trabajo que vos estás realizando de poner bien en orden el tema y la historia. Y lo estoy planteando al aire públicamente para que el resto tomen todos conocimiento de qué estamos apuntando. Porque si estás hablando de edición 55, no podés estar hablando de que el campeonato se considera desde 1980, ¿entendés? Exacto. Ahí va, exacto. Bueno, pero a veces a nosotros, a los padres, nos olvidamos de cuántos años tienen los niños, qué día los cumplen. Bueno, vamos a ver si podemos cumplir con eso. Vamos, sí, hay gente como... Sí, o sea, lo que borralo a Desamparado, borralo a San Martín, borralo a Asti, porque a partir del 79, o sea que... Ahora, por primera vez, un equipo de Liga Sanjuanina de Fútbol, si es que le puede ganar, igual que un equipo de la Liga Albardón Angaco, se pueden consagrar campeones en la Copa de Campeones. Exacto. Lo que sí, bueno, después del domingo vamos a tener un trabajo al cual vamos a convocar a los periodistas para lo hablé con Coqui esta mañana, lo hablé con otra gente para ver si podemos cerrar con una gran cena o un gran evento en 7 o 10 días más y darle también la importancia y la relevancia del trabajo que está haciendo Dante, que es valiosísimo para nosotros, es valiosísimo, y agradecemos todo lo que está haciendo, ¿no? Porque es muy bueno el laburo que está haciendo, el recorrido histórico de este torneo, le va a dar una claridad mucho mayor y quién dice poderlo plasmar dentro hasta de los estatutos, reglamentos de la federación, ¿no? Un abrazo, Nasif. Abrazo grande, que lo bendiga. Hasta luego. Gracias. Señor Roque Martín Ahumada, ¿qué dice? Después de estas palabras, date por cobrado, te digo, ¿no? No, no. ¿Cómo?